Yo aprendí la calidad del silencio con Buñuel, porque a veces podíamos sentarnos 10 minutos sin hablar, mirándonos o tomando una copa, sin necesidad de hablar, y entendí que eso era el colmo de la amistad. Pues Fifi era, o sea, esta nariz como quebrada de boxeador, esta mirada asimétrica y terrible de una concentración brutal. Entonces le gustaba mucho hacer bromas, pero en serio, manteniendo la cara muy, muy seria. Entonces era muy inquietante. C'est quelqu'un qui enseignait comment il fallait ne pas avoir peur de l'existence et des catastrophes de l'existence. Et les grandes catastrophes de l'existence, pour lui, c'était le mensonge politique, le fascisme, le franquisme et le pape. Tenía el arte de la provocación, pero de una manera vivísima, ¿sabes? Y eso era lo que él pretendía, ¿no? ¿Sabes? Noquear a la gente, hacerla pensar, hacerla cuestionarse, que se divirtiera al mismo tiempo. Mira, es muy difícil con Luis Buñuel que rebuscar a toda explicación, porque la mayor parte de las cosas, de las buenas, buenas de Luis, no tienen explicación. Disait qu'une journée sans rire est une journée perdue, mais sans rire vraiment. Yo tengo casi 3 años menos que Buñuel. Él nació en el febrero del 900 y yo nací en diciembre del 2. Pero fuimos amigos. Padre, siendo muy joven, sentó plaza, fue cornetín de órdenes, fue a Cuba, en Cuba ejerció de militar, entró en una ferretería cuya dueña puso en él su confianza y al morir le dejó dueño de su comercio. Luego él, con el dinero que sacó de la ferretería, se unió con 2 más y fundó una compañía naviera que les dieron muchos dineros precisamente porque estaban en guerra. Cuando acabó la guerra de Cuba, se vino a España y lo primero que pensó fue casarse. Se casó con la hija del posadero de Calanda, que era María Portolés Cerezuela. 17 años tenía cuando se casó. Don Leonardo tenía 45. Buñuel la envió a un colegio. 6 meses la envió a que se puliese un poco, porque de ser una chica que está sirviendo en la posada a las gentes y tal, se casaron en el Templo del Pilar de Calanda, en la Capilla del Milagro. Y luego se marcharon en viaje de novios a París. En París quedé embarazada. Por eso, Luis, es de los niños que vienen de París, ¿no? En el pueblo en que yo nací, un 22 de febrero de 1900, la Edad Media se prolongó hasta la Primera Guerra Mundial. Era una sociedad aislada e inmóvil, en la que las diferencias de clases estaban bien marcadas. La vida se desarrollaba monótonamente, ordenada y dirigida por las campanas de la Iglesia del Pilar. Las campanas anunciaban los oficios religiosos y los hechos de la vida cotidiana, con el toque de muerto y el toque de agonía. Parecía que nada iba a cambiar. Los mismos gestos y los mismos deseos se transmitían de padres a hijos. Apenas se oía hablar del progreso, que pasaba de largo, como en las nubes.
La muerte hacía sentir constantemente su presencia y formaba parte de la vida. Lo mismo que la fe. Nosotros, profundamente anclados en el catolicismo romano, no poníamos en duda ninguno de sus dogmas. Pero junto a nuestra fe sincera, no podíamos calmar una curiosidad sexual impaciente y un deseo permanentemente obsesivo. Las durísimas batallas del instinto contra la castidad, aunque no pasaran de simples pensamientos, nos daban una abrumadora sensación de culpabilidad. Durante años viví con un sentimiento de pecado que podía ser delicioso. A menos de 3 kilómetros del pueblo, mi padre mandó construir una casa a la que llamamos La Torre. La familia al completo, íbamos todos los días a La Torre en 2 jardineras. Aquella chiquillería alegre se cruzaba muchas veces con niños desnutridos y harapientos que recogían estiércol. Si yo hubiera sido uno de aquellos niños que regaban la tierra con sudor, ¿cuáles serían hoy mis recuerdos de aquel tiempo? En la mesa no hablabas que su padre, Luis Tobar, trae eso. Y Luis Fuyal cogía la llave, se iba a la caja de caudales del padre, y la caja de caudales sacaba una tabla con los embutidos y un cuchillo muy bien afilado que llevaba. Se ponía su padre se envolvía tal, se servía para un trozo para él, un trozo grande, uno bastante más pequeño para Luis, otro más pequeño para Leonardo y uno pequeñín para Alfonso. Y las mujeres de allí no decían nada, ni sabían que no tenían derecho a comer de aquello, nada. Pero pues eso lo contaba él. Ya te digo, no es que lo contase, lo contaba presumiendo de padre y presumiendo de costumbres y presumiendo de casa bien organizada. Luis subió a la habitación del ama y en vista de que tardaba a subir, le empezó a pellizcar a la niña para que llorase, y empezó a llorar. Y entonces el ama subió y Luis se escondió debajo de la cama. Y la mujer fue a acostarse, ya levantó una pierna para acostarse en la cama, él salió de debajo de la cama y le cogió la otra pierna. También dio un grito que se oyó en toda la cosa. Subieron todos sus padres, las criadas, a ver qué les pasaba. En 1908, siendo todavía un niño, descubrí el cine. En aquella época, el cine no era más que una atracción de feria, un simple descubrimiento de la técnica. Sin embargo, significaba la irrupción de un elemento totalmente nuevo en nuestro universo de la Edad Media. Ponía una sábana entre la puerta de la alcoba y la sala donde estábamos nosotros y con una linterna mágica proyectaba y hacía sombras. Consistió en coger a un amigo y cogía un escoplo y un martillo, tras, tras, y golpeaba detrás de la cabeza de él y le sacaba cosas que él tenía preparadas en una silla detrás. Tiene una esponja, tiene un trapo, tiene tal cosa. Claro, ¿cómo va este a aprender las cosas? Y después hacía como le cosía la cabeza y lo dejaba sano y tal. Mi padre murió en 1923. Aquella muerte fue una fecha decisiva para mí. A los pocos días me puse las botas de mi padre, abrí su escritorio y empecé a fumar sus habanos. Había asumido la jefatura de la familia. La madre era el alma de esa familia. Era la simpatía, era la insensatez, era el encanto. Era una persona extraordinaria, extraordinaria. La bondad, era una persona extraordinaria. María era una persona... Yo la quería como una madre y ella a mí me quería mucho también.
Mientras vivía su padre, no fue a Madrid a estudiar. Estudió en Zaragoza. Filosofía y letras, que no acabó. Y todo esto, se lo pagaba su madre. Duro le daban a Dalí, pues duro tenía a Federico y yo y tal. Y a Luis Buñuel le daba dos o tres. Y él, pues, a su madre la explotó siempre. Era el mayor de la casa y tenía debilidad su madre por él. Cuando ya tenía 17 años, se hizo novio de una chica que era mayor que él. Y el padre llegó a creer, oyó hablar de que la familia nuestra tenía una posición estupenda, de que Luis tenía su carrera terminada, y decidió que había que formalizar la cosa y que tenían que ir los padres de Luis, pues, a pedir la mano. Entonces Luis, aprovechando las vacaciones, dijo que hablaría con sus padres. Pero lo que hizo fue escribir una carta fingiendo que era un amigo, diciendo: ayer mi amigo Luis murió en un accidente de moto con el nombre de su hija en los labios. 3 meses después lo encontró el padre por la calle Alcalá en Madrid y lo persiguió con un paraguas queriéndole pegar. Una de las cosas que hizo Buñuel fue empezar a estudiar ciencias naturales. Empezar nada más. Y con ese motivo, pues los insectos y tal. Creía que en el ingreso es empezar a estudiar los insectos, ¿no? Porque él empezó 3 cosas, que fueron ingeniero agrónomo, ciencias naturales y filosofía y letras. Mis recuerdos de aquella época son tan ricos que puedo asegurar que de no haber pasado por la residencia, mi vida hubiera sido muy diferente. Hombre, yo fui el primero que llegó a la residencia. Después llegó Buñuel, años después que yo. Después llegó Federico y el último que llegó fue Dalí. Bueno, sí, pues esas cosas casuales, que coincidimos, que nos apreciamos, que nos encontramos bien, que el pitorreo y el cachondeo nos iba y tal, igual. No sé. La residencia es un poco el epicentro, pero hubo un grupo, un cierto grupo, que está Pepín Bello, que es fundamental, aunque Pepín no publica, ni pinta, ni hace nada, pero es un poco el aglutinante. Buenazo, imprevisible, aragonés de Huesca, estudiante de medicina que nunca aprobó un examen, ni pintor ni poeta. Pepín Bello no fue nada más que nuestro amigo inseparable. Que se extraña uno de haberlos conocido, que se extraña uno y se sorprende de no ser uno nada, habiendo tenido esa gente alrededor, vamos. Lorca me hizo descubrir la poesía, en especial la poesía española, que conocía admirablemente. Federico no creía en Dios, pero conservaba un gran sentido artístico de la religión. Crean esa especie de orden de Toledo en que vienen aquí, pues, generalmente los sábados y cenaban, bebían, según contaba Luis. Para acceder al rango de caballero había que amar a Toledo sin reservas, emborracharse por lo menos durante toda una noche y vagar por las calles. Los que preferían acostarse temprano no podían optar más que al título de escudero. De los invitados y de los invitados de los invitados ya ni hablo. Nos gustaba mucho Toledo. Y allí, pues, hacíamos el viaje de fin de semana, que era salir de aquí por la tarde, en tren y en tercera, claro. Allí no cenábamos, sino que hacíamos, copiábamos, tomábamos tal, íbamos de una taberna a otra, pero tomando dientes de vino, todo muy barato, Y después nos íbamos a dormir a la Posada de la Sangre. 3 reales o 1 peseta valía la cama, no más. Unas sábanas muy de blancura, muy dudosa. Y a la mañana siguiente nos reuníamos en Zocodover. Y allí, y una cosa que me acuerdo, que habíamos bebido un poco la noche anterior, no estábamos del todo bien dormidos, ¿no? Y Luis Buñuel descubrió que despejaba mucho el limpiarse los zapatos. Y es verdad, se quedaba uno bastante descansado limpiándose los zapatos. Buñuel tenía la manía siempre de disfrazarse, incluso con sábanas por las murallas, asustando a las gentes, sin decirles nada, solo pasaban las sombras, ¿no? Después ya, pues, pasaba la mañana, tal, y nos vamos a comer a la Venta de Aires. Extramuros de Toledo, ultra barata, ultra modesta, una venta de pueblo, y allí nos daban servido de Yepes.
Y después nos íbamos a ver el sepulcro del cardenal Tavera, que a Luis Buñuel le gustaba mucho. No puedo explicar lo que fueron aquellos años de formación y encuentros. Nuestras charlas, nuestros trabajos, nuestros paseos, nuestras borracheras, los burdeles de Madrid, los mejores del mundo, sin duda. Esporádicamente, porque no teníamos dinero tampoco. Muy esporádicamente. Solo hacíamos Luis y yo, nada más. Porque Federico, claro, era ajeno a eso y Dalí no, digamos. Totalmente ajeno. Porque era sexual, Dalí era totalmente sexual. Dalí era como esta mesa, igual. El mismo día en que le dice a Lorca si es cierto que es homosexual, se van los dos a una verbena, que si no sé si era de San Antonio, ¿no? Bueno, no sé, una. Y esa verbena dice que se cuenta su vida los dos, y hay el testimonio de que en la fotografía esa de... me parece que está en un avión, por detrás hay un poema de Lorca a Buñuel conmovedor. Mi corazón luce y rueda en la noche verde y amarilla. Luis, mi amistad apasionada hace una trenza con la brisa. El niño toca el pianillo, triste, sin una sonrisa. Bajo los arcos de papel, estrecho tu mano, amiga. Después hay un momento de acercamiento de Buñuel a Lorca, cuando los dos coinciden, entiende que Gala, la novia que se ha echado Dalí, es una víbora. Los dos la odian mortalmente. Buñuel estuvo a punto de ahogarla. Y Gala, que la coge así del cuello, y Dalí dijo, ¡que la matas, que la matas! Lo que más le gustaba a él era escandalizar de cosas de homosexualidad con Dalí, no con Lorca. Porque él me contó una vez que iban a ir a... no sé, creo que el León d'Or, no sé cuál era. Él no sé si exageró, porque dice que dentro estaba Valle-Inclán, Pío Baroja, todos los viejos. Y al llegar a la puerta le dice a Dalí, un beso en la boca. Dice, Dalí se descompuso, vamos, vámonos, un beso en la boca. Y dice, claro, forcé la cosa, y si no quieres saber lo que sonó de dentro del café. ¡Maricón! Pero habíamos hecho lo que se llama un gesto surrealista. Pues eso, pues meterse con los valores más establecidos, como era entonces Juan Ramón o el viejo pedorro que llamaba a Unamuno, el viejo pedorro. Durante los años que pasé en la residencia, Gómez de la Serna era un gran personaje. Era autor de numerosas obras y escribía en todas las revistas. Ramón Gómez de la Serna era realmente el precursor de las vanguardias. Él fue la ventana abierta en un Madrid carpeto betónico, tercermundista, el Madrid de las tascas, malorientes, el viejo Madrid de barrio. Él fue la ventana abierta a Europa. Y claro, Luis frecuentó la tertulia de Ramón. Como dice muy bien Max Hau, las películas de Luis son ramonianas en el sentido de que son gags encadenados. Él admiró mucho a Ramón Gómez de la Serna y estuvo a punto de hacer... Él va a París para hacer una película de Ramón. Al llegar a París, sin saber dónde hospedarme, me fui directamente al Hotel Ronceret, del Pasaje Jouffroy, donde mis padres pasaron su luna de miel en 1899 y me engendraron. Durante aquellos primeros años de mi estancia en París, en los que prácticamente solo frecuentaba a españoles, apenas oí hablar de los surrealistas.
A decir verdad, en un primer momento el surrealismo me interesaba poco. Fue al ver Las tres luces cuando comprendí sin la menor duda que yo quería hacer cine. Algo que había en aquella película me conmovió profundamente, iluminando mi vida. Perro andaluz, tuve yo más que ver en El Río, más que Dalí, y tanto como Buñuel, vamos. Pero fue realmente una colaboración, porque también los críticos dicen Dalí hizo eso, Buñuel eso, y quieren dar méritos al uno al otro. Y es absolutamente falso. Fue una colaboración fraternal, absolutamente de compenetración total entre los dos. Esta película nació de la unión de dos sueños. Dalí me invitó a pasar unos días en su casa y al llegar a Figueras yo le conté un sueño que había tenido poco antes, en el que una nube cortaba la luna y una cuchilla de afeitar hendía un ojo. Él a su vez me dijo que la noche anterior había soñado con una mano llena de hormigas y añadió: ¿y si partiendo de esto hiciéramos una película? En un principio me quedé indeciso, pero pronto pusimos manos a la obra. Yo no era técnico de cine, ni mucho menos, pero de cosas, de sugerencias. Yo le di todo, vamos, o casi todo. El burro muerto encima del piano. Entonces, mío, todo. Cuando salió la película, pues me extrañó un poco que no se me nombrase. Pero tampoco me importó nada. Man Ray y Luis Aragón vieron la película en el estudio de Subsulín. A la salida me dijeron que había que darle vida cuanto antes, exhibirla, organizar una presentación. El gran surrealismo no es el francés. El surrealismo nació teóricamente en Francia, pero se quedó en la teoría, en el racionalismo. Es un surrealismo cartesiano, valga la paradoja, ¿verdad? En cambio, los grandes artistas del surrealismo, como Max Ernst en Alemania o Buñuel en España, son los que acuden a sus raíces culturales y de ellas extraen la visión surrealista del mundo. Entonces, Buñuel, pues sí, es un surrealista moderno, pero es un surrealista moderno porque tiene atrás a Goya, y tiene a Valle Inclán, y tiene a Cervantes, y tiene a La Picaresca, y tiene a San Juan de la Cruz, y tiene toda una extraordinaria cultura española que lo está nutriendo. El surrealismo fue, ante todo, una llamada que oyeron aquí y allí algunas personas que utilizaban ya una forma de expresión instintiva e irracional, incluso antes de conocerse unos a otros. Dalí y yo, cuando trabajábamos en el guión de Un perro andaluz, practicábamos una especie de escritura automática. Éramos surrealistas sin etiqueta. Pero tengo que añadir que, en mi caso, mi encuentro con el grupo fue esencial y decisivo para el resto de mi vida. Por primera vez, había encontrado una moral coherente y estricta, sin una falla. Por supuesto, aquella moral surrealista solía ser contraria a la moral corriente que nos parecía abominable, pues nosotros rechazábamos los valores convencionales. Nuestra moral se apoyaba en otros criterios. Exaltaba la pasión, la mixtificación, el insulto, la risa malévola, la atracción de las simas. Pero dentro de este ámbito nuevo, todos nuestros gestos y pensamientos nos parecían justificados, sin posible sombra de duda. Nuestra moral era más exigente y peligrosa, pero también más firme, más coherente y más densa que la otra. La Edad de Oro sí que es una película militantemente provocadora. Se hace contra la religión, contra la patria, contra la burguesía, contra la castidad, contra la represión sexual, contra la familia. El suicidio famoso, el guardabosques que mata al hijo de un disparo porque le ha quitado el tabaco del cigarrillo. Charles de Noailles me dijo: se trata de realizar una película de unos 20 minutos. Libertad total. Escribí el guión solo, en la finca de los Condes de Noailles.
Ellos me dejaban tranquilo durante todo el día. Por la noche yo les leía las páginas que había escrito. No pusieron ni una sola objeción. Todo les parecía exquisito, delicioso. Cuando Dalí vio la película terminada, le gustó mucho y me dijo: parece una película americana. Quelle joie! Quelle joie d'avoir assassiné nos enfants! Mon amour, mon amour, mon amour. La película se estrenó en el estudio 28 y se proyectó durante 6 días a sala llena. Después, mientras la prensa de derecha se arremetía contra la película, las juventudes patrióticas atacaron el cine, rompieron los cuadros de la exposición surrealista que había en el vestíbulo, lanzaron bombas a la pantalla y destrozaron butacas. Fue el escándalo de la Edad de Oro. Una semana después, Chap, el prefecto de policía, prohibió la película. Prohibición que se mantuvo durante 50 años. A menudo me preguntan qué ha sido el surrealismo. No sé qué respuesta dar. A veces digo que el surrealismo triunfó en lo accesorio y fracasó en lo esencial. Lo que deseaba más que nada, deseo imperioso e irrealizable, era transformar el mundo y cambiar la vida. En este punto, el esencial, basta echar un vistazo alrededor para darnos cuenta de nuestro fracaso. Añadiré que la mayor parte de las intuiciones surrealistas han resultado justas. No pondré más que un ejemplo, el del trabajo. Valor sacrosanto de la sociedad burguesa, palabra intocable. Los surrealistas fueron los primeros que lo atacaron sistemáticamente. Se encuentra un eco de esa diatriba en Tristana, cuando don Lope le dice al mudo: pobres trabajadores, cornudos y apaleados. El trabajo es una maldición, Saturno. Abajo el trabajo, y uno tiene que hacer para ganarse la vida. Ese trabajo no honra, como dicen algunos. Solo sirve para llenarles la andorga a los cochinos explotadores. En cambio, el que se hace por gusto o por afición, ennoblece al hombre. Ojalá todos pudieran trabajar de ese modo. Un día en Zaragoza, hablando de la posibilidad de hacer un documental sobre las urdes con mi amigo Sánchez Ventura y con Ramón Acín, Ramón me dijo de pronto: mira, si me toca la lotería, te pago esa película. A los 2 meses le tocó la lotería y cumplió su palabra. Aquellas montañas desheredadas me conquistaron enseguida. Me fascinaba el desamparo de sus habitantes, pero también su inteligencia y su apego a su tierra sin pan. Uno de los mejores alumnos escribe sobre la pizarra, a petición nuestra, una de las máximas de este libro. La moral que enseñan a este pequeño es la misma que rige nuestro mundo civilizado. Respetad los bienes ajenos. En 1936, cuando estalló la guerra, un grupo armado de extrema derecha fue a buscar a Ramón Acín a su casa. Él consiguió escapar, pero los fascistas se llevaron a su mujer y dijeron que la fusilarían si Acín no se presentaba. Ramón se presentó al día siguiente. Los fusilaron a los dos. Yo iba a tomar clase de anatomía porque yo era profesora de gimnasia rítmica. Y ahí conocí a Luis, y desde ese momento estamos juntos. Me casé a principios de 1934, en la alcaldía del Distrito 20 de París. Es un loco de verdad. ¡Qué feliz que no te hace! ¿Cuánto te podré tener? Pero si estás muy estrecho, ay, qué mal te vas a ver.
Buñuel, el surrealista, es un excelente organizador. Lo demostró en Filmófono, que tuvo que hacerse cargo de una productora, planificar los rodajes, rápidos, compactos, baratos, y lo hizo muy bien. No creo, y además él no lo dijo, que haya pasado ninguna época más feliz en su vida que la preguerra aquí en España con esas películas. Él llevó a Carmen Amaya, cuando tenía, no sé, tendría 14, 15 años, a una de esas películas que hizo cuando vino en el año 35, Baila en una mesa, y la primera película que aparece Carmen Amaya. Él, naturalmente, era un adicto al 100% al movimiento republicano y un republicano absoluto. Predominaban la inseguridad y la confusión agravadas por nuestras luchas internas, a pesar de la amenaza fascista que teníamos delante. Veía un viejo sueño realizado ante mis ojos y no encontraba en él más que una cierta tristeza. Un día, por un republicano que había cruzado las líneas, nos enteramos de la muerte de García Lorca. Estalló la guerra y dijo, me voy mañana ya. Voy a la célula comunista que está más cerca de casa, les doy el coche y yo ya tengo el billete y el pasaporte y me voy a París. Digo, oye, pues, ¿no te gustaban los comunistas como ahora te quieres ir? Y dice, sí, pero no es esto lo que pensaba yo. No es esto, esto de matar a la gente. Naturalmente, pues, él participó en papeles que le encomendaron, misiones que le encomendaron, algunas fuera de España, e hizo cosas, muchas cosas. Toda mi vida me ha impresionado la famosa fotografía en que, ante la Catedral de Santiago de Compostela, se ve a unos dignatarios eclesiásticos haciendo el saludo fascista junto a varios oficiales. Dios y la patria están allí codo con codo. No nos traían más que represión y sangre. Was founded in 1935 with the mission of collecting and preserving great works of film art from around the world. Buñuel was in the country, in Hollywood, looking for work. Iris Barry invited him to come to New York with the hope of finding something for him to do here. He did. He was at the museum for about 3.5 years between November 1939 and June 1943. When the museum was putting together a compilation of Nazi propaganda films for educational purposes, he edited down a version of Triumph of the Will to about a third of its length, and we still have that version. However, it does not seem to have any particular point of view. It doesn't seem to be critical of the film or uncritical. It's just an abridged version of Triumph of the Will. Monsignor McClafferty, who began to contact the museum to complain about Buñuel, to complain about the religious content of Large Door, which he had never seen. At the same time, Terry Ramsey in the Motion Picture Herald was making political attacks, saying that Buñuel was a leftist, and eventually this led to Buñuel's resignation. He resigned a few weeks after an article was published in June of 1943. The Buñuels came and stayed in our apartment with us on East 86th Street. And he states that he hasn't known him for very long, but that he is asking him for a letter of recommendation because he needs it for the immigration.
and he asks for one for himself and one for his wife, Jeanne. My father, of course, wrote them these letters, and I don't know whether they worked for them or not. Cukor said that Cukor couldn't get work. He talked about going to see Irving Thalberg and said that one of the great filmmakers in the world was in this country but was unable to work because of the blacklist. And Irving Thalberg, this was years ago, said, George, there is no blacklist in Hollywood, and I'll see he's taken off it. But of course, he never was. Creo que se dio cuenta que él no hubiera podido trabajar en Hollywood porque con la libertad que tomó después con sus películas. Finally found his career to start all over again when he went down to Mexico and found some people who would finance him to make films very inexpensively. Verde sol, como el monte La Falda, verde sol, de color de esmeralda, sus ojitos me miraron y esa noche me mató con su mirada. Yo no sé lo que tienen tus ojos, si me ve con las luces del querer, y si lloran me parece que se van a deshacer. Linda, no llores. Jorge era el líder de la Asociación Nacional de Actores, el sindicato de actores. Entonces, él era como el representante del México este, México lindo y querido, si muero lejos de ti, todas esas canciones que él cantaba, ¿no? Y al ver que Buñuel no sacó este México lindo y querido, dijo, oye, ¿cómo? No me jodas, pues sí, el México lindo y querido es este, y el de los Cadillacs, y el de los charros, y este, no este pobre señor que está ahí ciego y echando de hostiazos por todos lados, y los niños que le avientan de qué, y unos edificios por ahí carcomidos, y toda una ciudad toda llena de lumpen, y eso no es México, y ese era México, ¿no? Las películas son más fluidas, más elegantes, si quieres, en la época francesa que en la época mexicana, en que son películas casi artesanales, en las que brilla mucho el genio de Buñuel por la escasez de medios, porque son películas hechas en 5 días a veces, ¿verdad? En ese tiempo en México te digo que se hacían entre 80 y 100 películas anuales en 6 estudios que había, y pues todas eran lo mismo, charros, cabareteras, raterillos y todo, pues no eran muy, muy atractivas. Que algunos sudamericanos nos decían que hacíamos churros porque todos estaban igual. Entonces, ya el cine de Don Luis Buñuel ya era diferente, por eso hizo películas que... De Eisenstein, cuando vino a ser que vio a México, o John Ford, o de Losey, o de todos los directores que vinieron y que de pronto México, este país feraz y tremendo, los deslumbra al punto de la superficialidad más trivial posible. El único que va más allá de todo esto es Buñuel, que hace observaciones que en su momento nadie siquiera conocía. Buñuel nunca se incorporó realmente a la cultura mexicana, siempre la vio como algo extraño. Por algo vivía en una casa con un muro coronado de vidrios y decía, no, esto es para que no entren los ladrones. No se acercaba demasiado a la vida política de México, a la cultura mexicana. Él seguía portando su gran bagaje europeo y español, sobre todo. Y sin embargo, hizo el mejor cine mexicano, sin duda alguna. Cuando uno piensa en Los Olvidados, es universal, pero es un barrio de México. Yo nací en esos barrios. Yo nací en Garibaldi, donde está Tenampa. Yo nací por ahí. La ciudad Netza, que se llama aquí en México, son Los Olvidados. Y todo este lumpen diabólico que existe hoy en México es eso. O sea, yo creo que no se adelantó Buñuel a su tiempo, sino que se súper adelantó. Dice al principio, que es la voz de Ernesto Alonso, dice, México, París, Londres, Nueva York, semillero de futuros delincuentes. La sociedad trata de corregir este mal, pero el éxito de sus esfuerzos es muy limitado. Solo en un futuro próximo podrán ser reivindicados los derechos del niño y del adolescente para que sean útiles a la sociedad. México, la gran ciudad moderna, no es excepción a esta regla universal. Por eso esta película basada en hechos de la vida real no es optimista y deja la solución del problema a las fuerzas progresivas de la ciudad. Y yo me pregunto con mucha razón y le doy la razón a Buñuel. Eso dijo hace 50 años. Han pasado tantos años, 50, y ahora tenemos una juventud verdaderamente delincuente por hambre. Y le dije, oiga, don Luis, ¿le puedo hacer una pregunta? Y me dice, sí, hombre, Farfán, a las que quieras. Digo, ¿qué se necesita para ser buen actor o qué es lo que le gusta a usted?
Y platicamos un rato y me dijo, eso es lo que quiero, que todos los actores platiquen en las cámaras como estás platicando tú y yo. Yo estaba de corista, era corista de los chicos que bailan en el fondo del Teatro Tivoli de México. Me metí como pude hasta la escritura donde estaba Buñuel, se me quedó viendo y me dio un papelito que lo leyera ahí, con la famosa frase, a mí el que me la hace me la paga. Y todos lo hacían muy exagerado. Y yo, no sé, Dios me iluminó quizá, y dije, a mí el que me la hace me la paga. Y me dijo, ¿lo puedes hacer mejor? Yo le dije que sí, y estoy cierto, toma dos, y lo hice igual. Y cinco tomas hice, y las cinco tomas las hice igual. Yo creo que eso le cayó bien, y ya. A mí el que me la hace me la paga. Nomás quería advertirte que a mí el que me la hace me la paga. Eres puro hablador. Él era bronco de por sí, y sordo por los tambores de Calanda. No le gustaban las cosas eróticas. Sin embargo, él era erótico en el fondo. Terriblemente erótico. La leche entre las piernas de la niña. Y el ciego con la niña. Él era erótico, aunque él niega muchas veces esto. Mi padre, nunca supe quién fue. Mi mamá, creo que se murió cuando era yo un escuincle. ¿Y usted no se acuerda de ella? Por la mera verdad, no. Al verla a ella, piensas casi como hijo. La ves en plan de hijo. Pero la tía está muy buena. Entonces piensa las dos cosas al mismo tiempo. No es que sea difícil, pero me lo dijo así. Y así lo sentí. O sea, que yo con los ojos quizá... Porque vela otra vez y verás. Hay un momento que con los ojos se ve una cachondería maravillosa. Era un verdadero hombre sin piernas, ¿eh? ¿De dónde lo sacó? ¿Quién sabe? Y dice, ¡pues salvajen, huevones! Claro, entonces no se usaban esas palabras en el cine. Y dije, señor hijo huevones, no importa. Lo dobló Luis. Pues trabajen, flojos, quítense. Es la voz de don Luis. ¡Policía! ¡Tápale los hijos! ¡Tápale los hijos! ¡Policía! ¡Levántalo, hombre! ¡Suscríbete! ¡Lápenle los hijos! ¡Suscríbete! ¡Suave! ¡Ay, sentía tampoco atraído por la América Latina que siempre decía a mis amigos. Si desaparezco, buscadme en cualquier parte menos allí. Sin embargo, vivo en México desde 1944. Soy incluso ciudadano mexicano desde el 49. La verdad es que he pasado toda mi vida bastante cómodamente entre múltiples contradicciones, sin intentar resolverlas. Forman parte de mí mismo, de mi ambigüedad natural y adquirida. Yo que soy ateo, siempre, gracias a Dios soy desde que nací ateo, pues me gustaría mucho, al morir, le he dicho eso, digo, Julio, estoy a de muerte. Y llamo a mis amigos y ya me dicen, bueno, va a vivir 5 horas. Está aún con conciencia de mí mismo, llamo a un sacerdote, padre Julián no, porque es muy bien. A un sacerdote mucho más severo que él. Viene a confesarme. Me confieso todo en voz alta y llamo a mis amigos ateos, comunistas y tal. Están allá presentes. Me acuso de tal, creo en ti, Dios mío. Tomen ejemplo de mi muerte. Ustedes han compartido conmigo creencias nefastas. Miren cómo muero. Y muero y voy al infierno porque es toda una broma que les hago a mis amigos. Él nació en un país que era muy religioso, fue educado eso, entonces había, como le importaba, insectos o pistolas, la religión fue parte de su civilización, pero nada más como un estudio etnográfico, digamos. Y entonces hacía cosas contra esa religión organizada. Yo estudié con los jesuitas,
buena gente. Me entusiasmaba el recordar el mes de mayo, los jesuitas, etcétera, etcétera, ¿no? Venís y vamos todos con flores a María, todas esas maravillas. Quand j'ai compris comment il avait été éduqué dans la peur de la religion, avec tous ces défilés, les gens avec les masques, tout ça. Donc, il avait, je crois qu'il a dû être terrorisé, petit, quand il était enfant. Alors, parce que vous savez, il parle tout le temps de Dieu dans ses films. Alors donc, il est un peu comme Marguerite Duras, elle disait, je ne crois pas en Dieu, mais j'en parle tout le temps. Esperen, no se vayan, no. Al menos que se queden los frailes. Venga, sigue. Más, sí. Se ha hablado de todo, en serio, en broma, medio en broma, medio en serio, de todas las maneras. Creyéndolo a medias, en fin, no creyendo nada, todo. Todo cabe dentro del campo de la duda, ¿no? Es un amante del misterio. Él me decía, usted cree en Dios y yo creo en el misterio. Dígame la diferencia. ¿Todos católicos? Sí, el mundo entero. Pero, ¿y los musulmanes? Los musulmanes son católicos. ¿Y los judíos? También lo son, todavía más. Buñuel quería rebelarse contra las estructuras dogmáticas de la Iglesia católica que decían no hay salvación fuera de la Iglesia es la intermediaria de la gracia. Él quería llegar a una especie de protestantismo surrealista en el que la gracia era directamente asequible, como la adquiere Nazarín, por ejemplo, o Viridiana. Que Dios se lo pague, señora. Pasa que se rebeló contra la iglesia desde muy pequeño, ya antes de comulgar en el colegio, se pegó un atracón de garbanzos o lentejas, ¿no? Como protesta, ¿no? La persecución religiosa se manifestaba de muchas maneras. Por ejemplo, el vestirse de sacerdote, el vestirse de fraile y hasta de monja. Deus y redebit latrones. Reflexionemos, hijos míos. ¿Qué consecuencia podemos extraer de esto? ¿Qué enseñanza? Tenía una especie de cosa ascética y cierta admiración, por ejemplo, pues no sé, por los conventos, por los claustros, ¿verdad? Por la soledad de los benedictinos o de no sé, Santo Domingo de Silos, ¿verdad? Que le encantaba el paular, sí. Aquí paseaban alguna vez, a veces solo él. Más bien venía aquí como para engendrar o para pensar un guión o unas ideas que él quería elaborar después. Sí, le dijimos, ¿por qué era tan anticlerical? Y dice, no, yo anticlerical ni hablar. Al revés, una crítica cariñosa a la iglesia con Simeón Listilita, con Viridiana y cosas por el estilo. Y no, él se defendió. Y a veces cuando no quería contestar directamente una pregunta, pues no oía. Como era muy amigo de frailes, no sé qué frailes franceses, no recuerdo qué orden eran, en fin, pues que a veces iba por allí, se estaba dos días, en fin, y hablaba con no sé qué padre prior, que era muy simpático y que era un hombre muy culto, y que le contó el milagro de Calanda y que se quedó así y dijo, es un poco excesivo. El milagro de Calanda fue un acontecimiento que ocurrió el 29 de marzo de 1640. Miguel Pellicer había tenido un accidente, el carro le pasó por encima de la pierna, llegó a Zaragoza y allí el cirujano Juan de Estanga pues vio que no había nada que hacer con su pierna y se la tuvo que cortar. La noche del 29 de marzo se acostó, se fue a dormir, entró su madre y entonces descubrió que del cobertor, de la capa, aparecían dos piernas en lugar de una sola. Entonces empezaron los gritos, vinieron los vecinos, todo el pueblo se enteró y al día siguiente pues fueron a la iglesia de La Esperanza a dar gracias, a celebrar una misa y se declaró milagro el 27 de abril de 1641. En todo el santoral cristiano nuestro es un santoral absolutamente surrealista, ¿no? Todos los milagros son surrealistas, claro. Te corta una pierna, luego se pega, y así cosas de estas maravillosas, ¿no? Entonces yo creo que estaba fascinado por esa parte. Yo no sé si era porque le divertía o porque profundamente, a lo mejor tenía un sentimiento religioso más profundo, ¿no? Él decía que no. Su declaración más famosa es gracias a Dios soy ateo. Era un hombre muy apasionado por la religión cristiana y sus desviaciones. No, Teresa, no hay tal Dios. La naturaleza se basta a sí misma.
Ese fantasma endiosado no es más que una patraña inventada por unos cuantos arribistas. Una chabacarería escandalosa que no merece... Entonces estábamos sentados y me dice, Julián, ¿le molestaría que yo creyera en Dios? Le dije, sí, don Luis, mucho. Como a usted le molestaría que yo dejara de creer en Dios, ¿no? Si tu Dios existe, yo lo detesto. Pero Dios existe, Dios existe. Ampárame, Señor. Durísimo. Primero por encontrar el sitio donde no hubiera nada a la redonda y que se viera el desierto, hacer esa columna ahí en medio del desierto, subir ese pobre hombre en escaleras cada rato y bajarlo. Y venimos para allá y todo con todos mis compañeros y ya cuando ya llegamos de donde está la columna y yo le dije, hermano Simón, ayúdame. Sí. Él no sabía qué, o más bien nosotros no entendimos qué es lo que hacía. Dijo que era un santo nomás. Y me decía, no, Silvia, tiene usted que aprender a pegar al borrego porque el borrego tiene que salir pitando del cuadro de la película. Pero don Luis, pesa mucho el borrego. No, es que tiene usted que pegarle como los futbolistas con el empeine. Y lo logré. Así lograrás que el solo nombre del placer te dé náuseas. Entonces, en verdad te digo, estarás cerca de mí. Satanás, no te temo. Y al terminar la película, al terminar el rodaje, nos fuimos a despedir varios de los actores que habíamos trabajado en ella. Y entonces venían los viejos actores exiliados, como Paco Reiguera, y García Álvarez, y Antonio Bravo, y todos los exiliados. Pues en fila, pues muchas gracias, don Luis. Entonces él contestaba siempre y decía, no me diga usted eso. Yo soy solidario. ¿Es usted un refugiado? Pues yo lo llamo. No sabía yo decir que si era español o era mexicano. Le digo, ese aragonés es el que mangoneaba el trabajo. ¿Ha salido esa tuerta? ¿Tuerta? Te equivocas, Simón. Y yo te digo que es tuerta. Ella tiene sus dos ojos y bien sanos. ¿Cómo lo sabes? Porque la miré y ninguno de sus ojos tenía sombra de mal. ¿Y cómo has olvidado el precepto que manda? No pondrás tus ojos en mujer alguna. Lo he visto de cerca, ¿no? Como las mujeres le perseguían, ¿no? Pero tremendo. Y él se ponía nerviosísimo porque, en fin, él era un hombre muy natural en todo. Ahí se hacía casi como infantil, ¿no? Pero sí, tenía una capacidad de seducción, yo creo, muy grande. Si j'avais eu l'âge de le rencontrer pendant la guerre et que j'avais eu 18, 20 ans, il aurait pu me faire dénoncer ma famille aux Allemands. Il pouvait faire ce qu'il voulait. Moi, j'étais fascinée. Il pouvait me dire n'importe quoi je faisais. C'était effrayant. Pendant la journée d'une femme de chambre, c'était finalement, ça a commencé là. Et c'est Jeanne Moreau qui a mis ça en route. Et elle avait amené une espèce de petite réchaud dans sa loge. Par exemple, je me souviens une fois où elle faisait cuire du boudin morcillo pour Buñuel. Y en lui servant du vin rouge y todo eso, donc il était absolument enchanté. Siempre he sido sensible al andar de las mujeres, así como a su mirada. En Memorias de una doncella, durante la escena de los botines, tuve un verdadero placer en hacerla caminar y en filmarla. Cuando anda,
Su pie tiembla ligeramente sobre el tacón del zapato. Inquietante inestabilidad. Actriz maravillosa, yo me limitaba a seguirla corrigiéndola apenas. Ella me enseñó sobre el personaje cosas que yo no sabía. Un pudor y una tendencia así a la castidad y... Y bueno, y por razones estéticas yo creo que va a acabar teniendo razón de que un beso debiera estar marcado nada más en la pantalla y hacer una elipsis, ¿no? El amor es una ceremonia secreta para ser celebrada en el fondo subterráneo. Eso parece maravilloso. A mí me parece el erotismo sublime y magnífico, pero tiene que estar en segunda instancia. Hay que darle el puente para pasar al amor carnal ya. Pero la visión directa me repugna. Por ejemplo, un beso. Me repugnan mucho los besos en la pantalla. Ese beso apasionado que muchos galanes de jóvenes presumen de besar bien, me repugna a muerte. Ahora, si mañana pudiera inventar, nunca se hubieran besado en una pantalla, y yo pudiera inventar el beso, me parecería maravilloso, maravilloso. Era casi como un científico, porque a la hora de la verdad, él tenía que elegir su actriz y hubo un momento en el que en el camerino tenía que ver mi cuerpo por si de repente tenía chepa o algo así. Y me dijo, señora Molina, me gustaría verla un momento desnuda y si es tan amable. Entonces me miró con las gafas y dijo, perfecto, muchas gracias, cúbrase. Y se salió y se fue. El sexo era como una araña peluda que te podía devorar y no había que tocarla, no había que acercarse a él. Y me repetía muchas veces que la noción del pecado era sumamente importante, que él la respetaba mucho, incluso para el goce sexual, porque decía mucho Buñuel, sexo sin pecado es como huevo sin sal. Pues lo voy a conseguir. ¿Pero qué es esto? Colocó a la figuración de tal manera y la cámara de tal manera que ya para rodar no me veía nadie, nada más que la cámara. Y luego, cuando terminé de rodar, era como, ¡cubridla! ¡Cúbrala! ¡Cúbrala! Pero parecía una guerra. Y el sexo lo presenta él siempre de una manera muy ambigua, sumamente ambigua. Evade el desnudo, por ejemplo, salvo en ocasiones. Le repugnaba el desnudo. Nunca enseñaba un beso. El beso le parecía profundamente pornográfico e inmoral. Y él en su vida, pues, era monacal, ¿verdad? Cuando iban a hacer el amor, por ejemplo, en la tarde, ponía siempre el saco, bueno, la chaqueta, dicen ustedes, encima del picaporte de la puerta para que por la cerradura no se fuera a asomar a alguien a ver, ¿no? Entonces, es curioso que fuera tan pudoroso. Fuera. Cuando yo lo conocí, me dijo, mira, a los 50 años, un hombre que anda buscando aventuras con muchachas, lo único que va a hacer es el ridículo. No hay nada más ridículo que un Don Juan envejecido. Y esto lo demuestran pues tantos personajes interpretados precisamente por Fernando Rey. Buñuel se pinta a sí mismo si hubiera sido un dirty old man, cosa que no era. ¿A dónde va la gracia de Dios? A buscar novio. Pues ya lo has encontrado, preciosa. ¿Tan viejo? No tanto, no tanto, que esté muerto el diablo. De por fin soy libre, ¿verdad? Ya no tengo deseos sexuales, ya por fin, qué maravilla, ¿no? Y yo creo que en el fondo eso le tortura toda su vida. El hecho de estar esclavizado, ¿verdad?, a otro ser, ¿verdad?, que es una mujer, ¿verdad?, que no puede superar ese proceso, ¿verdad?, de fascinación por ella al mismo tiempo, ¿no? Jean logró tener su televisión y ponerla quedito para que no se enterara que la estaba viendo hasta muy tarde. Pero sí, era muy medieval en ese sentido. Puedo contar, en alguna ocasión, ella tomó clases de piano y ella le confesó que era guapo el profesor y jamás volvió a tomar clases de piano, y el piano creo que lo cambió por una botella de champaña. Las veces que voy a su casa, no ha comido jamás la mujer en la mesa, ¿eh? Eso que era francesa ella, ¿eh? Sabía que Jean iba a jugar cartas con la vecina de enfrente, pero donde estuviera del mundo, a las 5 de la tarde le hablaba. Y tenía que dejar el juego y correr porque si le hablaba Luis. Y cuando quedó viuda, siguió con la misma costumbre de llegar a las 5 de la tarde. Le hacía bromas a Jean, pero siempre fue muy cortés en su trato de... Te digo, fue una historia de amor. Ahora muy bien, siempre, lo quiero mucho. Muy latoso, pero lo creo mucho. ¿Qué vas a hacer? Archie, déjame explicarte. Inclusive nos ayuda un crimen, por ejemplo, que nos divertimos tantísimo haciéndola, porque pues creo que fue la única película de él que fue una comedia de humor negro, ¿no?
No se le puede procesar por haber deseado la muerte de alguien. No tendríamos mal trabajo los jueces si eso hubiera que perseguirlo. Solo a los 60 o 65 años de edad, comprendí y acepté plenamente la inocencia de la imaginación. Necesité todo ese tiempo para admitir que lo que sucedía en mi cabeza no concernía a nadie más que a mí. Que de ninguna manera se trataba de malos pensamientos, de ninguna manera de un pecado. Y que había que dejar ir a mi imaginación, aún cruenta y degenerada, a donde buenamente quisiera. A todas esas mujeres las maté yo. Soy un criminal. El pensamiento no delinque, amigo mío. Desde luego, para mí, de cine y en general de todo, es la película que más me ha dejado recuerdos bellos y que te tengo un gran cariño. Que a mí me afectó mucho la muerte de Miroslava. En ese momento fue muy depresiva ya, porque ella ya lo que quería era hacerlo. Ella durante toda la película trajo sus pastillas, las compraba, las iba guardando y me decía, por ti no lo hago dentro de la película. Efectivamente así fue, porque terminamos la película y a los 5 o 6 días se suicidó. No recuerdo muy bien, a Buñuel muy preocupado con Viridiana, muy atormentado. Me daba mala sensación que era un poco la responsabilidad suya de venir a España otra vez y de tener que demostrar un poco al mundo entero que él era un director, ¿verdad?, que tenía una cierta valía y que se jugaba un poco, entre comillas, ¿verdad?, todo su futuro en esa película, lo cual era verdad. Los personajes eran maravillosos, eran de Velázquez, de Goya, esos mendigos eran mágicos, como la fuerza que tenía cada uno de ellos. El acerado está genial, ¿eh? Eso de palomita, palomita. Y teníamos duda de que se hubiera comido la palomita de verdad, ¿eh? No se aprendía bien sus diálogos. Y entonces lo tenían que acompañar. Vivía con alguien que lo acompañaba, lo llevaba al baño, le daban de comer, lo bañaban para que llegara limpio. Y ese hombre yo me tenía que dar un botellazo a mí, en Virgil. Y tenía mucho miedo. La botella era de caramelo, ¿no? Pero él tenía miedo a hacerme daño. Y entonces bebió. Y llegó el momento de rodar y tenía una borrachera tremenda. Y entonces se cagó en el traje, en un guardapolvos, se llenó todo de mierda. Nos embarró a todos. Yo corría, el cojo que me echaba en la cama, el rabal amarrado ahí. Y nadie cortó, ni don Luis, ¿no? Cuando yo vi que era la cena completamente copiada del cuadro, entonces me dio ganas de decir, pues yo no estoy apóstol aquí, me voy. No me gusta que salga Lola Gaos y que diga que hace una fotografía, que se levante las faldas y que se vean unas bragazas ahí. Y al final consistía en que la señalista en camisón llama a la puerta de la habitación de su primo, que es Paco Rabal. Se queda mirando y dice algo así, que yo ya sabía que tú vendrías aquí, tal y cual. Entra, cierra la puerta y entonces acaba la película. Entonces fuimos a ver a Muñoz Fontán. Dice, pero este final no me negará usted que ofrece todo tipo de suspicacias, claro. Que una novicia, además novicia, joven, que va con su primo, cierra la puerta en camisón, pues es duro. Y de repente, el mismo Muñoz Fontán dice que si hubiera otra persona, pues no, entonces queda solventado. Y entonces Luis quedó perplejo, dijo, gran idea, muy bien, parece una idea excelente. Ya sabía yo que mi primita iba a terminar jugando al tute, que jugando al tute se sabe que tiene una tercera intención, ¿no? Y yo le decía a don Luis, usted no le puede hacer esto a Viridiana. No le puede usted hacer esto, por amor de Dios. Es una pobre imbécil. Todo el mundo le ha tomado el pelo, la han querido violar. Se cree violada, ni siquiera es violada. El tío no la ha violado, el mendigo no la viola. Y ella se cree ya ultrajada y perdida. Déjela, por favor, que tenga un final que sea más digno. Y me decía, mire, Silvia, va a ser productiva por primera vez. Va a tener hijos, va a labrar la tierra. Y con eso me convenció. Cuando llegó a Cannes, llegamos tarde, pero nos dieron el último día de proyección
a las 3 de la tarde, que es una hora verdaderamente mala, y salió enloquecida la gente y que salían diciendo una bomba. Buñuel mandó una bomba. Cuando le dieron un premio, me dijo Fable Bray, va a venir un ministro español a tomar el premio. Y vimos aparecer un señor chaparrito, un peloncito, que no sabíamos quién era. Y entonces era el ministro de Cinematografía de España el que fue a recoger el premio. No, yo no me podía imaginar que ganara la Palma de Oro, que el Observatorio Romano nos pusiera a todos. Yo creo que somos, en cine por lo menos, los llamados productores genéricamente Luis, pues pidiendo la excomunión. ¿No? Fue una cosa fantástica, fue algo completísimo. Y que llega aquí el director general y lo fulminan a los sótanos del ministerio y nunca más volvió a aparecer. Y el ministro del disgusto se muere a los 6 o 7 meses bajando la escalera de su casa, que iba a comulgar, por cierto. Llega un día el torero a casa y dije, tengo Viridiana, he invitado a un amigo porque me la ha dejado, creo que se la había dejado Buñuel o Domingo, no lo sé. E invitó un grupo, todo del Opus Dei. Todos los amigos del torero, que eran todos del Opus Dei. Bueno, puso Viridiana. Yo dije, pero ¿cómo se puede hacer? Bueno, no se enteraron. Yo creo que no se enteraron de nada. Se cerró 18 años después de morir Franco. Y la gente decía, ¿y por qué han prohibido esta película? ¿Qué tiene de malo? Buñuel était très rigoureux, rigoureux en toutes choses. Si on boit, on boit avec rigueur. Si on veut aller voir les filles, on va voir les filles, mais de 2 heures à 4 heures, pas d'avoir une vie dissolue, vous comprenez. Lui n'allait pas voir les filles. Peut-être quand il était tout jeune, peut-être. Bon, sûrement, je l'espère. À la maison, à ça. À sa place, personne ne pouvait s'asseoir. Et dans la bibliothèque, si on nettoyait quelque chose de cendrier, c'était pas ici, mais là-bas, il y avait un scandale. Et quand les enfants sortaient, ils ne venaient pas à minuit, il y avait 38 ans, 40 ans, ils faisaient un scandale aussi. Porque se preocupaba mucho. Entonces, si salíamos o algo, entonces, ¿a qué hora regresan? Y mi madre ayudaba. Mentira, hay veces, ¿a qué hora llegaron anoche? Yo regresaba a las 3 de la mañana y con mi madre, bueno, ¿a qué horas decimos que regresaste? Y en la mañana, ¿a qué hora regresó? 12:30. Bueno, tal, no está mal, ¿no? Decía a mí, mi hijo Rafael está acostumbrado a Nueva York, las mujeres de Nueva York son otra cosa, pero aquí son otras y Rafael no se entiende bien y es preocupante que esté a las 12 de la noche, hace por ahí a las 12, 1 de la noche. Y Rafael tenía 25 años o 26 años y había vivido toda su vida solo en Nueva York. Bueno, esto era muy de él, ¿no? Cuando estaba en filmación, cortaba a la 1, regresaban a las 3 y a las 6 ya cortaba. Porque a mí me decía, lo que pasa es que el oído, dice, y luego con tanta gente, dice, si vieras, dice, cómo me molesta. Hay cada tipo que se me acerca con voz de pito y yo no sé qué hacer si correrlo. Il disait toujours que si travaillait avec moi, c'était parce que j'avais une voix qu'il entendait bien et qu'il comprenait. Je ne disais que des bêtises, mais au moins il les comprenait. On voyait quand il commençait à s'emmerder, il baissait le truc pour ne plus entendre. Él se queda en su apartamento y se van todos a ver una película. Y después, a las 8, 8:30, se había dicho 8:30, por ejemplo, en punto, tomar la paella. Si llega a las 8:30, él empieza a ver el reloj, no vienen, pasan 10 minutos, un cuarto de hora, media hora, no vienen, y a la media hora puso la paella en el centro del apartamento y cuando entran pega un salto y pisa la paella. Lo aventó en el piso y lo pisoteó y dijo, ahí tienen su paella. A mi casa se llega a la hora que yo digo. El ángel exterminador podría pasar en cualquier lado del mundo, pero solo podría pasar en México por la manera como hablan y se visten y se mueven los personajes. Él no les decía, vístanse bien, póngase bien el frac, ¿verdad? Les decía, no, que hagan lo que quieran, que se vistan como ellos creen que debe vestirse un burgués rico que sale de la ópera y va a una cena. De manera que hay una crítica de la burguesía mexicana sumamente fina. Pues por la noche, cuando nos retiramos a descansar después del concierto, ¿todavía intenta? En ese sentido, le aseguro que no tengo queja de él. Al contrario, debo frenarle. Desde el primer día hasta el último día de filmación,
Nos tenía ahí desde las 6, 7 de la mañana hasta 9, 10 de la noche, todos los días, claro, para que nos diera claustrofobia, ¿verdad? Y lo logró. Huele usted a hiena. ¿Qué dice? Que huele usted a hiena, señora. ¿Cómo se atreve? Y le decíamos, bueno, ¿y el oso, don Luis? Por, además, el trabajo de conseguir el oso en un circo, y que lo prestaran y que estuviera domesticado. Y los borregos, dice, es que, miren, cuando encontramos la tubería de la casa, porque el mayordomo conoce la casa, les doy de beber. Y el cuerpo humano puede vivir tantos días sin agua y tantos días sin comida. Entonces, voy a tenerles que dar de comer determinado momento. Entonces, el oso va a asustar a los borregos y algún borrego va a entrar y ustedes van a comer. Todos tomaban la copa con mucho cuidado, se comportaban demasiado bien. Entonces Luis se le ocurrió que tenían que cambiar de actitud. Y no sé dónde vino esa idea, nunca lo supe, de pringarle las manos. Ya ni me acuerdo por qué, la verdad, lo juro. No me acuerdo por qué, pero estábamos llenos todos de miel. Le digo, ¿pero por qué quema usted, hace leña del violonchelo, no? Dice, porque a mí Pablo Casals me caía muy mal y ahí quemo su violonchelo. Para mí fue también muy importante que llegó Marilyn Monroe. Llegó a visitar a Buñuel. Que la vemos entrar con su copita de champaña. Primero el oso. Y ahora Marilyn Monroe, no lo puedo creer, era demasiado para mí, para mi edad, ¿no? Siempre tuvimos buena comida y buenos alcoholes, no vinos de 100 años, pero un buen gin, un buen whisky y tal. Y el resto no tenía importancia, él tenía un traje, una gabardina y dos pares de pantalones. Yo no lo he visto pedo, nunca. Nunca borracho, no, o sea, aquí visto. Dicen pedo por estar borracho. Nunca lo vi pedo, siempre lo vi alegre. Él le gustaba degustar los martinis famosos. Le encantaba a él, a don Luis. Y más si se los preparamos como le gustaba a él. Yo metí normalmente le noix plates, le martini, dans la glaçon, et on jetait, porque le glaçon se imbibe de noix plates. On mettait du whisky pur, quelques gouttes de angostura, et après, on versait dans le verre. Como todo el mundo sabe, yo no soy un alcohólico. Desde luego, ha habido veces en las que he bebido hasta caerme. Pero casi siempre se trata de un ritual delicado que no te lleva a la auténtica borrachera, sino a una especie de tranquilo bienestar, si acaso semejante al efecto de una droga ligera. Es algo que me ayuda a vivir y a trabajar. Siempre he tenido algo que beber. Dice ahí una cosa que usted, claro, a usted le falta, tiene un fallo, decía. Y entonces dice, usted no bebe. Y dice, claro, usted no bebe, una persona que no bebe, decía, siempre una persona que dice, le falta algo, decía él. Claro, él se levantaba, se atizaba un buñeloni, que era su bebida. Un buñeloni. ¿Cómo es? ¿Cómo es la receta? Tres de ginebra, dos de cárfano y una de cinzano con martini dulce. Y me ha regardé avec son œil. Très attentif avec sa fameuse vision latérale, et il m'a demandé, vous buvez du vin? Bebe usted vino? Et c'était une question vraiment profonde, c'était de savoir quel genre d'homme j'étais. Et quand je lui ai répondu que non seulement je bois du vin, mais que j'étais producteur de vin, son visage s'est éclairé, s'est illuminé, il a appelé tout de suite, il a commandé deux bouteilles. Et déjà, il y avait quelque chose entre nous de commun. En México pasaba muy buenos ratos en el bar del Hotel de San José Purúa, en el Michoacán, a donde durante más de 30 años solía retirarme a escribir mis guiones. El hotel está situado en el flanco de un gran cañón semitropical. Por tanto, las ventanas del bar se abrían a un paisaje espléndido. Delante de la ventana, tapando un poco el paisaje, crecía un cirando, árbol tropical de ramas ligeras, entrelazadas como una maraña de largas serpientes. Yo dejaba vagar la mirada por aquel amasijo de ramas, persiguiéndolas como si fueran los hilos de infinitas historias, y viendo posarse en ellas a veces un búho, a veces una mujer desnuda, etc.
Oui, il aimait aller à Madrid, à Chicote. Parce qu'on faisait de bons drames matins là-bas. Yo he pasado en los bares horas deliciosas. El bar es para mí un lugar de meditación y recogimiento, sin el cual la vida es inconcebible. Costumbre antigua robustecida con los años. Yo en los bares he pasado largos ratos de ensueño, hablando pocas veces con el camarero y casi siempre conmigo mismo, invadido por cortejos de imágenes a cual más sorprendente. De Madrid me gustaba mucho Chicote, lleno de preciosos recuerdos. Pero es más para ir con los amigos que para meditar en solitario. Él empezaba a estar preocupado ya con su salud, con la sordera. Dijo, bueno, estaremos hasta tal hora, me dijo. Él dijo, no. Yo, no, nada, ¿no qué? No, es que si vamos a cenar, es porque yo a las 10:30 tengo que estar en la cama y tal, y con esas cosas del irracional. Y dije, oye, pues no te tomes otro martini, porque dices, no, eso sí me gusta. Y dije, bueno, pues la cosa que te guste, pero si te cuidas tanto, pues no te tomes. Porque estos martinis los tomaba como escombro. Que a mí me hizo también beber varios. Yo aguanto mucho bajo el agua también, pero en fin. Pero ya llamó al camarero y le dijo, mire usted, el martini no se sirven estas copas, unos detalles que tenía él. ¿Te acuerdas muy de él? El ideal para el rey Martini es la copa clásica en forma de cono. ¿Cómo esta? Sí. Para él como una cosa de religión, vamos. Algunas cosas se cuidaba, pero lo de fumar no, y lo de beber tampoco. No. Durante los últimos años he comprobado la progresiva y finalmente total desaparición de mi instinto sexual, incluso en sueños. Me alegro, pues me parece haberme liberado de un tirano. Si se me apareciera Mefistófeles para proponerme recobrar eso que se ha dado en llamar virilidad, le contestaría: no, muchas gracias, no me interesa. Pero fortaléceme el hígado y los pulmones para que pueda seguir bebiendo y fumando. Toledo era para él el centro de muchas cosas, porque cuando se supo que el ministerio autorizaba el rodaje en España, al día siguiente por la mañana agarró un coche y se fue a Toledo con la gente de producción y en una mañana tuvo todo localizado. O sea, que él iba y decía, esto aquí. Sabía dónde tenía que hacerlo todo. No te traje yo. Tú te empeñaste. El costo de la producción española, quitando a Catherine Deneuve y a Franco Nero, fueron 27 millones de pesetas. Yo no sé lo que... Pero yo me acuerdo, no sé si eso no es cierto, ¿no? Que Catherine Deneuve se rondaba los 20 millones y no sé si a este le dieron o 300 o 700 mil y a mí, vamos, con 40 mil pelas me apañaron. Toma. Uno me decía, pero... ¿Y cómo le puede interesar este guión a una actriz francesa, que son cosas que solo se entienden en España? Entonces estaba muy, muy extrañado y él no pensaba que fuera una película universal, por eso creía que hacerla en coproducción era una cosa bastante loca. Y que bueno, que no iba a interesar más que a públicos españoles porque era un tema doméstico y tal. Cosa en la que se equivocó por completo. Huele muy bien. Hice unas migas. ¿Quiere usted probarlas, señorita? Siempre me han gustado las migas. Probaré unas pocas. Ahí es donde se ve, fíjate tú, que ya no es española. La Catherine Deneuve, que no es esa mujer de miga. Que las come como algo, como el turista que coge la miga, ¿no? Con las coletitas... Una carita con... No era la España que te coge las migas, sino con la cuchara y te las metes. Había unas épocas de la película cuando a ella le cortan la pierna y tal, que Buñol quería que estuviera fea. Y el Aguayo quería sacarla guapa siempre. Y de hecho hubo que repetir muchos planos porque la tía salía demasiado guapa. El Aguayo ponía mucha luz y él no quería que saliera tan guapa. Y yo recuerdo una cosa que le dijo un día. Estábamos en una calle de Toledo de noche. Y le dijo a la guaya, dice, mire usted, yo sé que esto así no sale, pero usted ve aquella bombilla, pues yo quiero que la luz que usted ponga, cuando esa mujer pase por la bombilla, que se la vea, y cuando se retire, que se pierda. No quiero que ponga usted más luz, usted ponga la luz para que yo vea la película como estoy viendo esta calle de Toledo. Fue el primer día de rodaje, lo de las chinitas. Vamos, yo, tú tiras chinitas, estaba comiendo cacahuetes,
Y en vez de tirar la chinita, el primero, digo, ¿qué coño tiro? Y luego cuando vi la película, digo, joder, este cabrón de Buñuel. Dans ce côté niño perverso, niño buñuelano, ¿no? Qui était très sensible dans sa vie, il était très rigoureux dans ses films. C'est-à-dire, ses films, c'est tout sauf n'importe quoi. Ses films suivaient toujours un chemin très étroit, entre beaucoup de dangers, trop de fantastique, trop d'absurde, trop de mystification, trop de demasiadas bromas. Il était toujours très sensible à établir un chemin très étroit et à ne pas tomber dans tel ou tel... Il voulait que ses films aient une puissance d'étrangeté sans être étrange. Je vais devoir vous quitter, mais cette rencontre est si étrange. Le préfet de police est appelé. On vous demande au téléphone, c'est votre sœur. Mais quoi, ma sœur? Ma sœur est morte. On coupe. Je vais au décor suivant. C'est le caveau familial. Don Louise dit moteur. Et tout d'un coup, il dit non, coupez. Il dit, allez me chercher un téléphone. L'assistant part, va chercher un téléphone. Et sur la pile de cercueils, Don Louise décale un cercueil et pose un téléphone sur le cercueil qui est en dessous. Donc nous, immédiatement, nous pouvons imaginer un bras qui sort du cercueil et qui appelle le frère. Et je lui dis, ça, Don Luis, c'est une bonne idée. Et il m'a répondu, oui, mon petit Rochefort, et c'est pas cher. Yo sé que de mis películas se han dicho muchas cosas que no soy inocente porque las he hecho yo. Pero yo he obrado mucho racionalmente. No, pero yo me refería por apariciones instantáneas de cosas que me atraen. Que critico como realmente parecen malas o buenas, pero como me han gustado y no pertenezco a ningún bando, ni religioso ni político, pues las pongo, ¿verdad? Porque me parecen bien. Le parecen mal a mucha gente, lo acepto. A otros les parecen bien, muy bien. No he empleado nunca sistemáticamente el erotismo ni la subversión ni nada. Soy así y lo he hecho. Tout était prévu à l'avance, sauf le découpage technique. Étrangement, c'était ça qu'il faisait le dernier jour. Il arrivait sur le plateau avec son viseur, il cherchait un découpage. Il ne faisait pas de découpage sur le papier, mais il ne changeait absolument rien au scénario. Le scénario était tout à fait cohérent, écrit dans le moindre détail avant le début du tournage. Il m'a dit, on tournait depuis une quinzaine de jours, et il m'a dit, avec son accent merveilleux, il a dit, il paraît que vous êtes très bien dans le film. Alors j'étais un petit peu étonné, je dis, je suis très content, mais pourquoi il paraît? Et c'est la monteuse qui me l'a dit, parce qu'il n'allait jamais revoir les rushs. Il ne voyait pas le matériel. Il discute avec son opérateur, et je les entends qui disent, mais je crois qu'il fait exprès que j'entende ce qu'il dit. L'opérateur lui dit, qu'est-ce qu'on met comme objectif? On met un 50 ou un 50, 50. Et s'il est bon, on mettra un 75. C'est-à-dire que naturellement, j'ai été très très bon et j'ai eu un gros plan. Celui qui marche le plus vite, eh bien, il aura un gros plan. Parce qu'il arrivera tout de suite plus vite près de la caméra. Tout le monde s'est mis à marcher très très vite parce que l'un des acteurs, il n'y a rien à faire, il aime bien le gros plan. Él tenía una tesis muy curiosa que decía que entre más malo el actor mexicano, más movía la cabeza, el cuello. Decía, le dije a su madrecita que quise venir porque le traigo unos tamales. Entonces, que el mejor actor era el que menos meneaba el cuello, ¿no? Él me enseñó una cosa muy importante en el cine, es no mover las cejas. Porque yo para todo decía, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo? En México utiliza mucho las porque yo te voy a matar, utiliza mucho las cejas. Entonces, menos cejas o menos cabeceo y ya se limitaba a eso. Entonces, corte, buena Paco, buena. Un poco exagerado. Mira, tú me imitas a mí, yo te voy a imitar a ti. Este es mi padre, ¿eh? No demasiado vivido para lo que ha hecho.
Digo, ah, ya lo he entendido, tío, lo he entendido. Usted quiere que lo diga más indiferente. Pero no sabes hacerlo. Y dije, no. Y yo, déjeme usted y tal. Bueno, por fin dice, bueno, vamos a hacer la otra. Entonces llego y digo, ¿este es mi padre? Sí, es demasiado chaval. No. Corten. Muy bien. Muy bien, ¿ves? Ven, Paco, bien, muy bien ahora. Pero usted, claro, yo lo sabía. Y dice la script. Positive la otra. Hitchcock decía que los actores eran ganado. Entonces, Carol Lombard mandó construir en el plató un establo. Y cuando llegó Hitchcock en la mañana, estaban todos los actores del reparto dentro del establo mugiendo, ¿no? Entonces, cuando le cuento esto a Luis, me dice, ¿ganado? ¿Cómo ganado? Cucarachas, peor que cucarachas. Yo enrollo el periódico y los estampo contra la pared. Es una profesión de vagos. Esa sí me hubiera gustado. Claro, si volvieran claro. A hacer profesión de vagos, usted no hace nada. Usted llega al estudio, a las 8:30 de la mañana, lo maquillan, es molesto, pero en fin, me pagan bien, lo dejo. Luego me siento, llega el director, me dice, está un gran plano. Usted diga, no, por el momento no voy al baile. A ver, cámara. Por el momento no voy al baile. Un gesto, demasiado gesto. Dígalo usted sin gestos. Segunda toma. Por el momento no voy al baile. Demasiado actuado. Tercera toma. Por el momento no voy al baile. Bien. Es lo más fácil del mundo. Lo más fácil del mundo, ¿verdad? Entonces me dice, antes justo de que diga acción, tú le dices a Fernando que le huelen fatal los pies. Y no había nada más disparatado y más lejos en mi mente en ese momento que estaba pensando en el amor. Y dije, Fernando, perdona, pero te huelen muchísimo los pies. Y Fernando, ¡acción! Fernando hizo toda la escena colorado. No sabía si seguir actuando o no. Estaba dentro, pero estaba más allá de... Y es una escena preciosa. Y cuando terminamos, empezamos a reírnos como niños todos y Fernando ya se olió la tostada porque eso era continuo. Conchita. ¿Dónde vas, Conchita? Conchita. Pero Conchita. Ça, ce n'est pas une idée qui est née comme ça, comme on l'a dit subitement un jour, non. Quand on travaillait sur la dernière version du scénario à San José Purú, hein, un jour, la conversation, normalement, nous a amené sur le fait que ce personnage de femme, la mujer y el pelele, la mujer, la femme et le pantin, n'existe pas. Parce que le personnage est vraiment complètement imprévisible. Et on s'est dit que peut-être on pourrait avoir deux comédiennes pour jouer le même rôle. Comme si l'homme poursuivait une idée de femme, mais pas telle femme en particulier. Et que nous pourrions avoir une comédienne qui serait élégante, discrète, raffinée, un peu hautaine et distante, et l'autre très populaire, ouverte, souriante et apparemment facile. Et quand même, il me dit, mais tu n'es pas la seule à faire des essais. Ah bon? On me dit, non, il y a une Espagnole qui arrive, qui fait les essais demain avec toi. Buñuel a commencé à tourner le film à Madrid avec une comédienne et puis s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas pour cette raison ou d'autres. Et il a appelé Silberman et c'est là qu'il s'est rappelé ou pas du travail que nous avions fait, je n'étais pas là ce jour-là, du travail que nous avions fait et que cette possibilité d'une division du rôle est revenue. Alors, et là, ils ont pris deux comédiennes qui étaient sur la liste, qui avaient déjà fait des essais, Carole Bouquet et Angela Molina. Je crois que j'avais tellement envie de le faire que si on m'avait dit on était quatre à le faire, j'aurais dit mais tout va bien, 4, 6, 8, 10, 12. Que era perfecta esa fusión de las dos personalidades de mujer en una. Porque lo que Carole aportaba al personaje, yo no lo habría podido dar. Et Angela, elle voulait bien sûr lui parler tout le temps parce qu'elle était beaucoup moins timide que moi puis elle avait déjà beaucoup plus travaillé. Donc elle venait lui taper dans le dos, elle lui disait Don Luis et il faisait... qu'est-ce qu'elle dit? Y partait. Carol llevaba una especie de cuaderno muy grande, lleno de notas y de preguntas. Y empezó a decirle, Don Luis, yo necesitaría hacer unas preguntas y tal. Y él dijo, uy, no, a mí preguntas de esas de actores no me hagáis. Todo el tiempo l'œil qui riait, todo el tiempo, avec un œil. Regardant tout, voyant tout, pas du tout sérieux, non. Comme un enfant, hein, qui est prêt à faire des bêtises, todo el tiempo. Et un jour, je monte, je pousse la porte de sa chambre et je le trouve mort. Mort, c'est-à-dire renversé complètement par terre, comme ça, la chemise défaite, le pied sur la table.
tombé par terre. J'ai eu un moment d'émotion, mais c'était une blague. Yo decidí de hacerle una broma a Buñuel y pedía 20 bicicletas. Yo añadí unos ceros y eran 20.000 bicicletas. Y claro, la producción desesperada dice, bueno, ¿pero qué vamos a hacer? Ha pedido 20.000 bicicletas. Se fueron a preguntar y dicen, bueno, ¿no te bastarían 200 bicicletas? No, 200 son demasiado, pero sí he pedido 20. Entonces se quedaron y dice, pero mira, el orden del día está aquí, que tienes 200.000 bicicletas. Entonces él se dio cuenta que yo había hecho esta broma. Y Buñuel, c'était un enfant malicieux, coquin. Entonces empezó a decir al día después, pobre Lucía, qué pena, en el fondo está esperando un niño, pobrecita, claro. Y todos decían, ¿pero por qué? Pues está feliz, está... No, claro, disimula, pero... Pero vosotros no sabéis si el torero ha tenido una cornada y es impotente. Me devolvió esta broma, ¿no? Je me souviens dans un hall d'hôtel un jour, où il était assis, où on était assis, je sais pas, on attendait quelqu'un, c'était en Espagne. Et on voit passer dans le hall d'hôtel un homme très, très, très vieux qui marchait comme ça, très, très lentement, avec une canne. Et Buñuel le regarde passer, et puis il se tourne vers des gens qui étaient à côté de lui, mais qui ne connaissaient pas. Et il leur dit, vous avez vu Buñuel? Regardez. Regardez Buñuel. Il y a encore un an, il était en pleine forme. Et maintenant, regardez. Otra cosa luego, testamento. Antes de morir, testamento. Muero yo y al día siguiente... A los 10 días el notario llama a mis dos hijos y a Jean para mi testamento. Mi inmensa fortuna está allá en el testamento. Entonces el notario los convoca y está citado doña Juana Buñuel. Dice usted, don Luis, don José Luis, total. Pues no podemos empezar falsando. El señor Nelson Rockefeller, que ha dicho que vendría ahora a las 12, son las 12 y llega Nelson. Entonces, ¿por qué esperaba Nelson Rockefeller? Se abre el testamento. Le dejo toda mi fortuna a don Nelson Rockefeller. Y dejo a mi mujer y a los hijos en la calle. O sea, me muero, escupen en mi cadáver todos mis amigos, mi mujer, mis hijos, todo el mundo. Una manera atea buena de especial humanidad, ¿no? Muero escupido por todos mis amigos. Me escribe una carta, muy, no sé por dónde anda, muy bonita, donde me decía eso, que sus últimos años eran, realmente se habían presentado muy rápidamente, muy terribles, y que ya no le quedaba más que esperar la muerte, ¿no? O sea, era muy lúcidamente lo decía. Él al final a quien más recibía y con quien quería platicar, además tenía una celda totalmente franciscana, así un catre, y estaba todo dado al cuas, fue al padre Julián. No le tenía miedo a la muerte. Era un tema que sí, sí le obsesionaba, pero no... Le tenía más miedo al deterioramiento físico. M'a pris dans ses bras sans un mot pour la despedida. Encore un mot espagnol dont le français n'a pas l'équivalent, qui est un mot merveilleux. C'était la... Et j'ai senti en le prenant dans mes bras, vous savez, déjà les os. Il était maigre, il était proche de la mort. J'ai senti ça et il m'a regardé. Puis il a fait demi-tour sans un mot. Il est rentré très, très vite. C'est la dernière fois. Et je suis parti avec le padre Julián sur le trottoir de la... Cerrada, y Julián me dijo, yo me apelé duro, ¿eh? Y senté que era la agonía. Y preparé de dry martini. Y apelé a su femme, su fils, en sortait del testament, y dice. Y lui prenait, como il n'avait pas droit à boire, il mettait les doigts dedans, mettait sur les lèvres. Et trois jours après, il était à l'hôpital. Il est mort à l'hôpital. La mort qu'il a eue était la mort qu'il souhaitait. Absolument. C'est-à-dire, il ne voulait pas d'une mort inconsciente. Il voulait se sentir mourir comme étant la dernière action de sa vie. Et comme Jeanne nous a dit que ses derniers mots avaient été « Ya me muero », c'est un rêve toujours, de tout ce qui est passé, mais aussi longtemps qu'on rêve, ça va. Quand on cesse de rêver, on s'en va. Ceci dit, je vis toujours avec Buñuel. J'ai passé avec lui 22 ans, les plus belles années de ma vie. Je pensais que je ne tournais plus les films avec lui, après. Je ne voulais plus tourner un film. Quand j'ai tourné, Kurosawa m'a forcé les mains.
J'avais jamais Louise en tant qu'être humain aussi. C'est rare. C'est rare. C'est la vie. Una cosa lamento, no saber lo que va a pasar. Abandonar el mundo en pleno movimiento, como en medio de un folletín. Una confesión. Pese a mi odio a la información, me gustaría poder levantarme de entre los muertos cada 10 años, llegarme ante un kiosco y comprar varios periódicos. No pediría nada más. Con mis periódicos bajo el brazo, pálido, rozando las paredes, regresaría al cementerio y leería los desastres del mundo antes de volverme a dormir satisfecho en el refugio tranquilizador de la tumba.